Tras el concierto, esta es su segunda salida a escena. Como ocurre siempre, el público se resiste a dejar de escuchar al maestro, al rey de la guitarra. Lleva 40 años pisando escenarios, universalizando el flamenco, intentando unir tradición y modernidad, y sobre todo, despertando emociones. Yo empecé a tocar en América con 12 años, imagínate. Con 12 años venía yo aquí con José Greco, un bailarín muy famoso en aquella época aquí, un hombre muy, una estrella. Yo ya venía tocándole para bailar. Y ya luego, como solista, pues empecé a venir como a los 16, 17 años. Me venía yo solo, completamente solo. Llegaba allá a Nueva York al promotor. Él me daba todos los billetes de avión, me daba una lista con los hoteles, los horarios de los aviones, todo. Y los lugares donde tenía que tocar, y yo me buscaba la vida. ¿Qué echas de menos, Paco de Lucía, en las giras? Pues mi casa, mi cama, mi comida. Mis hijos. Dice que en el contraste está el secreto para vivir, para huir de la monotonía. Quizá por eso Paco de Lucía reside ahora en Toledo, una ciudad que le traslada en el tiempo y en la que busca la paz necesaria para componer. Días antes de que emprendiera viaje a América, le acompañamos paseando por sus calles, disfrutando de un recorrido lleno de historia. Por ejemplo, mira, en esta casa, aquí vivió Gustavo Adolfo Bécquer. Aquí tenía un libro que cuando yo lo leí me dio un mosqueo porque decía: Toledo es muy bonito, pero no hay quien duerma con los campanazos que te pegan por las mañanas, las campanas de las iglesias. Y esa, se refería a esa iglesia que está ahí. Yo me mosqueé, entonces mandé a hacer unas ventanas de esas que cierran herméticas y no me despierto. A las 9:15 cada mañana suenan unos campanazos que están al lado de mi cuarto, ahí, justo pegado en el cuarto. Pero no me han despertado, ¿no? Hasta en eso he tenido suerte. Nos muestra su nueva casa, completamente rehabilitada y en pleno casco histórico. Aquí Paco de Lucía ha comenzado una nueva vida junto a su mujer, de origen mexicano, y su niña Antonia, a la que dedica una bulería por Soleá que él mismo se atreve a cantar. Mis otros hijos, Casilda y Lucía y Curro, pues me pillaron en una época en la que yo andaba como loco. Andaba de arriba para abajo, en conciertos, en giras larguísimas por el extranjero, yo pensando en mí mismo siempre y solo veía mi ombligo y tratando de ser el mejor guitarrista del mundo y todo el día con la guitarra y todo el día pensando en mi mundo. Cada vez más difícil hacer un disco y tratar de ser original y de sorprenderlo a esos niños que son bicharracos, se comen la guitarra. Cuesta hacer un disco ahora de guitarra que sea original, que tenga lo nuevo que decir, porque esos niños se pasan el día entero los cabrones tocando y es difícil, es difícil. Para estar donde yo estoy, pues, solo con un nivel de exigencia sí se puede estar, ¿no? No se puede ser conformista. Yo sé que a veces exagero y me paso, pero hay que estar al 100%. Porque hay mucha gente ahí, gente que además sabe, está lleno de músicos cada día. Medio teatro son músicos. Y a eso no los puedes engañar. Aquí como en Chicago, Moscú o Japón, sus conciertos acaban convirtiéndose en un acontecimiento y llenando teatros hasta la bandera. A sus 56 años sigue exigente y autocrítico hasta el paroxismo y vive ahora la aventura de tocar con nuevo grupo, después de años con su habitual sexteto.
Le acompaña en esta ocasión el piraña al cajón. En el bajo, Alain Pérez, a quien acaba de llegarle el visado que le autoriza a tocar en Estados Unidos. También el negri, en la guitarra y los coros. Paco de Lucía ha apostado por músicos jóvenes para una gira que ha sufrido retrasos o cancelación de conciertos debido a problemas con la obtención del visado para algunos de sus músicos. Junto a ellos debuta además el flautista de origen cubano Bobby Martínez y las cantaoras Latana y su madre Herminia. A ver, ahí tiene que estar todo, ¿eh? Porque ahí se nota débil. Que la adoro, yo quiero mucho el flamenco. Y haber hecho algo que sirva para que esa tradición evolucione, a mí me parece que es lo mejor que te puede pasar. Si puedo considerar que he tenido éxito en la vida, no es por el reconocimiento del público, por fama o por dinero, sino haber aportado y dejar en la tradición del flamenco pues mi paso por aquí. Eso es lo que realmente yo considero un éxito. Francisco Sánchez, Paco de Lucía o El Hijo de la Portuguesa. 26 discos, 40 años en los escenarios y cientos de premios. O como dicen en América, un artista que elevó la guitarra en la música flamenca y la convirtió de mero instrumento de acompañamiento en pura delicia.